la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que en el departamento de Arauca fueron enviados a la cárcel dos personas por el delito de informática. Según la Fiscalía, uno de ellos era un funcionario de el ICA y otro de un establecimiento comercial. Con relación al incremento de denuncias por delitos informáticos en Arauca, la Fiscalía logró la captura de dos hombres que habrían vulnerado los sistemas de información de sus lugares de trabajo. El primer caso investigado involucra a Jaime Eduardo Nieves Galindo, funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quien al parecer habría expedido de forma fraudulenta 11 guías de movilización de ganado mediante el ingreso a los sistemas de información de la institución. Las investigaciones evidencian que estas guías podrían ser utilizadas para facilitar el contrabando de ganado o para legalizar las reses hurtadas mediante la modalidad de abijato. Nieves Galindo fue judicializado por la Fiscalía por el delito de acceso abusivo a un sistema informático agravado y un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria. Por otra parte, se captura en flagrancia Jenner Josmar Mercado Villanueva, quien ingresa de forma clandestina al local comercial identificado como Distribución en la Isla el pasado 26 de abril con el propósito, al parecer, de vulnerar sistemas informáticos. En las investigaciones se logró establecer a través de los videos de seguridad que el procesado habría ingresado los días 24 y 30 de marzo y el 13 de abril. Recientemente eliminó algunas facturas por cobrar a favor de la empresa por un valor de 30 millones de pesos, al parecer para favorecer a un tercero, puesto que conocía el software utilizado en dicho establecimiento. Cabe anotar que el procesado había laborado meses en esa compañía y conservaba aún las llaves para poder entrar sin dificultad. Al hombre se le imputaron cargos por el delito de acceso abusivo a un sistema informático agravado en concurso con hurto por medios informáticos y semejantes, los cuales no aceptó. Por determinación del ente juzgador, el hombre fue enviado a la cárcel. La Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca se permite informar que en cumplimiento del plan de priorización establecido por el señor Fiscal General de la Nación, se han judicializado dos personas por delitos informáticos en el departamento de Arauca. El primer caso se trata de un servidor público al servicio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, quien tenía acceso al sistema informático donde se expendían las guías de movilización. Esta persona expidió 11 guías de forma fraudulenta, al parecer, para favorecer el contrabando de ganado o el abigeato. Una vez conocido el hecho, se realizó la investigación criminal, esta persona fue capturada y se le imputó el delito de acceso abusivo a los sistemas informáticos agravados, teniendo en cuenta que se trata de un sistema al servicio público. Igualmente se solicitó la correspondiente medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue ordenada por el juez de garantías. El segundo caso lo tenemos en un establecimiento de comercio donde un empleado, aprovechándose de que tenía acceso a los sistemas de información, especialmente a los sistemas de facturación, en las horas de la noche, en los meses de marzo y abril, aprovechó para ingresar al sistema de información y eliminar facturas por alrededor de 30 millones de pesos. Con base en ello, se realizó la investigación criminal, se capturó a esta persona e igualmente se le imputó el delito de acceso abusivo a sistemas informáticos en concurso con hurto a través de sistemas informáticos. Con base en esta información, también se solicitó la medida de aseguramiento de detención preventiva, en la cual el señor juez de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento del establecimiento carcelario. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscalías sigue hablando con resultados.